Hola, saludos, bienvenidos a esta presentación, a este webinar, seminario vía web o ponencia, donde voy a hablarles sobre conocer más sobre los deportes subacuáticos. Voy a empezar a compartir mi pantalla acá. Y bueno, como está, estoy por aquí agradeciendo estén presentes en esta plataforma para conocer un poco más sobre estos deportes subacuáticos. Mi nombre es Miguel Cedeño y en nombre de la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas en la Zona América, de la Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas, la Universidad Deportiva del Sur, donde soy docente, y la sesión SportSub y SportalSub.net, les doy la bienvenida a esta presentación, esta ponencia, donde vamos a conocer un poco más sobre estos deportes y estas disciplinas enmarcadas dentro de lo que son los deportes subacuáticos. Bienvenidos. Bueno, cuando hablamos de deportes subacuáticos, vamos a hablar un poco del contexto general de qué son las actividades subacuáticas y qué es el buceo y qué son las actividades subacuáticas, que son términos similares. Sin embargo, no todas las personas los relacionan. Y primero que nada, bueno, vamos a hablar de qué es el buceo. Según la Real Academia Española de la Lengua, bucear significa nadar con todo el cuerpo sumergido. Un buzo es una persona que hace inmersiones bajo el agua con un equipo adecuado para respirar. Sin embargo, vamos a ver que se puede ser un buzo sin equipos para respirar bajo el agua. ¿Por qué? Porque dentro del mundo del buceo, o cuando nadamos o nos desplazamos bajo el agua, o estamos bajo el agua, lo podemos hacer con equipo autónomo, con equipo para respirar, equipo de buceo autónomo, equipo scuba, como sus siglas en inglés. Se puede hacer buceo con tubo respirador o con snorkel, donde llevamos este implemento en la boca y estamos con la cara sumergida, podemos bajar, subir varias veces. Es una forma también de bucear porque el cuerpo está completamente sumergido. Y está el buceo en apnea o free diving, que ya es se utiliza. Ahí no se utiliza snorkel, no se utiliza equipo autónomo y es completamente a pulmón. Y es una disciplina que está quizás más enfocada en el tema deportivo y competitivo. También vamos a ver más adelante cuáles son algunas de estas modalidades del buceo en apnea. Cuando hablamos también de buceo, al buceo en algunas partes, coloquialmente, también se le llama submarinismo. Sin embargo, el submarinismo significa sumergirse en el mar. Cuando hablamos de actividades subacuáticas, no solamente es el mar, también podemos sumergirnos en una piscina, en el mar, en un lago, en algunos ríos o embalses que nos prestan las condiciones. Y son actividades, lo que son ya las actividades subacuáticas como tal, en donde la persona realiza la actividad con su cuerpo completamente sumergido o con las vías aéreas, su nariz, su boca y obviamente la cara completa y los ojos sumergidos dentro o debajo del agua. Hablamos de actividades subacuáticas, hay diferentes finalidades u objetivos. ¿Para qué nos sumergimos? ¿Cuáles son, digamos, algunas de las utilidades de las actividades subacuáticas? Primero, pues puede ser por recreación, por turismo, conocer el fondo marino, ir a alguna playa y sumergirnos con el equipo, con el tanque o en apnea, en snorkel para divertirnos, distraernos, con fines científicos, de investigación, de especies marinas, comportamiento de algún ecosistema, arqueología, todo el tipo de investigaciones y trabajos que tienen que ver con el medio ambiente también, de conservación, con fines militares también, se pueden hacer actividades subacuáticas, operaciones debajo del agua, como alimentación y sustento, como lo es la caza submarina o pesca subacuática, en donde los pescadores pues la utilizan como medio para sacar peces y especies para alimentarse. Y a nivel comercial, industrial o técnico, una gama muy amplia de actividades como soldaduras, mantenimiento de plataformas petroleras, de embarcaciones, muchos ámbitos en el tema de lo que es el buceo comercial, el buceo industrial, el buceo técnico, también forma parte de las actividades subacuáticas y también, pues finalmente, en el tema en el que nos vamos a centrar en esta presentación, como deporte y competición, como actividad deportiva y competitiva.
Cuando hablamos de deportes subacuáticos o deportes subacuáticos, vamos a entrar en lo que es el concepto de deporte, que el deporte, a sus dimensiones como actividad competitiva, es una actividad física ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento, una preparación y unas normas o reglamentos. Los deportes subacuáticos están debidamente reglamentados, tienen unas normativas mundiales, internacionales. Y es por ello que ya entra dentro de disciplinas que son obviamente deportes competitivos. Hay otra definición, o la segunda definición del deporte, según la Academia Española de la Lengua, es que el deporte también puede ser una recreación, pasatiempo, placer, diversión, o un ejercicio físico que se practica también al aire libre, o en nuestro caso, bajo el agua. O sea, el deporte, digamos que ya no solamente ahora se enmarca en el deporte competitivo, sino que también es una actividad recreativa. Pero nosotros vamos a centrar en los deportes subacuáticos como disciplinas deportivas y competitivas enmarcadas en lo que es el contexto del deporte a nivel mundial. En ese sentido, tenemos lo que es la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, que es la federación internacional que rige este deporte. Es una confederación que fue fundada en 1959 y está integrada en la actualidad por más de 100, por federaciones de más de 130 países y está presente en los cinco continentes. La Confederación Mundial de Actividad Subacuática es la que organiza las competencias internacionales, mundiales, continentales, copas del mundo, de las diferentes actividades subacuáticas o disciplinas de los deportes subacuáticos y también desarrolla actividades en el ámbito científico y en la enseñanza del buceo a través del comité técnico. La CEMAS o Confederación Mundial de Actividad Subacuática está reconocida por a nivel deportivo por el Comité Olímpico Internacional, por la Asociación de los Juegos Mundiales o World Games, que son los juegos que se realizan para deportes que no están incluidos en el ciclo olímpico, y se rige bajo las normas de la Agencia Mundial Antidopaje, la WADA, y recientemente, hace algunos años, también tiene reconocimiento por la Federación Internacional de Deporte Universitario, FISU, en todo lo que es el ámbito deportivo universitario, y a nivel científico es una organización reconocida por la Organización de las Naciones Unidas y su Fondo para la Conservación y el Medio Ambiente, como lo es la UNESCO. Cuando entonces ya entramos ya en materia específica de cuáles son los deportes subacuáticos o cuáles son las disciplinas deportivas subacuáticas que son las regidas por la Confederación Mundial, tenemos que hay 10 modalidades. Ahí están mencionadas, de todas formas vamos a mencionarlas un poco más en detalle, cada una de ellas, para que ustedes conozcan el contexto, cuáles son todos los deportes subacuáticos que tiene, afiliado, están afiliados o adheridos o son regidos por la Confederación Mundial, que sería en el equivalente a otras federaciones internacionales, como lo que es la FIFA en el fútbol, o la FINA en natación, o la IAAF en atletismo, y que también son federaciones, en el caso pues de la FIFA es un solo deporte que es fútbol, pero ellos tienen fútbol playa, fútbol de campo, fútbol que todos conocemos, fútbol soccer, y el fútbol sala. En el caso de la FINA tienes natación, tienes nado sincronizado, tienes polo acuático, tienes clavados, saltos ornamentales, igual que en la Federación de Atletismo, que existe competencias de pista y campo, de lanzamiento, tenemos jabalina, tenemos maratón, tenemos 100 metros planos. En el tema de los deportes subacuáticos tenemos también ciertas modalidades o disciplinas y cada disciplina, que son estas que vemos acá, tiene sus pruebas específicas, sus reglamentos y sus particularidades. Sin embargo, bueno, vamos al primero, ¿cuáles son las características comunes que tienen los deportes subacuáticos? Son practicados bajo el agua, obviamente, se pueden hacer en piscina o en aguas abiertas, se utilizan implementos o equipo, básicamente, digamos que el equipo básico y que es el más común para todas las disciplinas, es el visor que nos permite ver bajo el agua, visor o máscara, el snorkel o tubo respirador en varias de las disciplinas, y las aletas que nos permiten desplazarnos, que pueden ser aletas convencionales, monoaletas, dependiendo de la disciplina, ¿no? También hay modalidades que se utiliza el tanque de aire comprimido, el tanque de buceo y los equipos particulares de cada una de ellas que ya los vamos a ver. Son deportes no tradicionales todavía, pero no son muy comunes en muchos países. Tienen poca difusión en medios de comunicación social, masivos,
electrónicos, aunque ya existen algunos portales como el portal que yo dirijo, sportalsub.net, desde hace ya casi 20 años. Son deportes que están en vías a sus inclusiones en ciclos olímpicos o en los Juegos Olímpicos. Todavía no son deportes que están incluidos en Juegos Olímpicos, pero sí vamos a ver también que han estado incluidos y se están insertando en algunos eventos continentales, en algunas regiones. Tenemos disciplinas en deportes individuales y colectivos. Tenemos deportes que son de tiempo y marca, algunos de ellos, y todos requieren unas importantes medidas de seguridad. Están presentes en gran mayoría en los 5 continentes y siguen en crecimiento en muchos países. Bueno, vamos a ver un poco cuáles son estas disciplinas, un poco generalmente, pues no muy en profundidad. Cada deporte, cada modalidad tiene sus particularidades, sus reglamentos. Básicamente es una presentación o un curso aparte, solamente hablar de cada una de ellas, pero vamos a hacer un sondeo a nivel general. Primero tenemos el acuatlón, su nombre en inglés, que es una lucha subacuática, es un deporte individual que se practica en una piscina, que es como un cuadrilátero de 5 metros de profundidad por 5 metros de cada lado. Y el objetivo aquí es vencer al oponente quitándole unas cintas sujetadas a los tobillos y sacándolas a superficie. Son 3 rounds de 30 segundos cada uno y gana el que gane 2 de 3. Se usa solamente, obviamente, tu traje de baño, tu gorro de natación, pero la máscara, visor y las vialetas. No se permite el uso de snorkel en esta modalidad. Se puede practicar por categorías de edades, desde categorías infantiles, categorías juveniles, categorías de mayores, y tienen características. Una característica de esta disciplina es la única que tiene categorías por peso, como otros deportes de combate, como el boxeo, como el karate, deportes tradicionales de combate, el judo o la lucha olímpica grecorromana. Tiene categorías de edad, categorías por peso y obviamente por género, masculino y femenino. Es una disciplina que tiene mayor desarrollo en países de Europa del Este y actualmente no es practicado en países de América. Tenemos la apnea o freediving, que es el buceo de pulmón, que es una de las más conocidas, de las más populares, populares dentro de nuestro medio, obviamente, de las que más se practican. Es un deporte netamente individual, solamente hay pruebas individuales, aunque hay pruebas de equipo, pero es que es la suma de los puntos individuales de cada participante. Un deporte muy marca, donde el objetivo es sumergirse el mayor tiempo posible en lo que es la apnea estática, recorrer la mayor distancia horizontal, que es en las pruebas de dinámica con aletas, puede ser con vialeta, con monoaleta o sin aletas, o alcanzar la mayor profundidad posible también en peso constante, con vialetas, con monoaleta o sin aletas, modalidad de inmersión libre, que la persona baja y sube alando una cuerda, peso variable, que es otra modalidad, y no limits. No voy a ahondar mucho en estas, porque las principales de competición son apnea estática, las apneas dinámicas y las de peso constante. Y hay unas pruebas que son recientemente incluidas, de hace algunos años, que son las pruebas de velocidad y resistencia, en donde la prueba de velocidad consiste en realizar 100 metros, 2 recorridos de piscina olímpica, en el menor tiempo posible, donde se le permite al deportista en los 50 metros respirar y volver a regresar, o lo puedes hacer sin respirar los 100 metros, y la prueba de resistencia de 8x50 o 16x50, en donde se realizan 8 trayectos de 50 metros, y ahí sí la persona sube, respira, se sumerge, respira nuevamente y así hasta completar la distancia especificada en cada una de estas pruebas. Es un deporte que se puede practicar, como vemos acá, pero obviamente en piscinas y en aguas abiertas, en el mar. De hecho, hay competencias de apnea indoor y competencias de apnea outdoor. Y es una disciplina que está presente en todos los continentes y en América se practica en aproximadamente 10 países. Tenemos la natación con aletas o fin swimming, que también es otra de las disciplinas más conocidas y más practicadas en nuestro medio. Es un deporte individual y que tiene pruebas de relevo. Se practica también en piscina y aguas abiertas y el objetivo es recorrer una distancia determinada en el menor tiempo posible, igual que la natación. Aquí se utiliza el visor o máscara o los lentes para ver bajo el agua. Tenemos pruebas con monoaleta, pruebas con vialetas. Pruebas donde se utiliza el snorkel o tubo frontal, tubo respirador frontal y el tanque o el cilindro de aire comprimido.
Las pruebas de superficie son las características de monoleta, va desde los 50 metros hasta los 1500 metros en piscina. Tenemos las pruebas de bialeta, que es el nado estilo crawl, pero se usan las aletas y el snorkel, que tiene pruebas desde 50 hasta 400 metros en piscina. Y la prueba de apnea a 50 metros velocidad, que es una sola distancia, una sola piscina en el menor tiempo posible. Y tenemos las pruebas de inmersión con un equipo autónomo, 100 metros, 400 metros, relevos en piscinas, relevos en aguas abiertas, tenemos distancias individuales de 1 kilómetro hasta 5 kilómetros y relevo también. Se puede practicar también categorías infantiles, juveniles, mayores y másters, y está presente en todos los continentes y también en 10 países en América. El hockey subacuático es uno de los dos deportes colectivos, deportes de conjunto. Este deporte se practica en una piscina olímpica, generalmente, en donde la cancha es la mitad de la piscina, son 25 metros, o una piscina de 25 metros también nos sirve para hockey subacuático. La profundidad es más o menos de 3 metros. El objetivo es anotar el gol en la cancha del equipo contrario, que es como una plancha metálica donde uno debe llevar el disco y pegarlo allí. Se utiliza un disco de plomo que va por el fondo de la piscina, recubierto por plástico. En los equipos característicos de la disciplina, además de aletas, visor y snorkel, está el disco propiamente, el stick o el palo de hockey, que no es como los de hockey sobre hielo, hockey subacuático, que son muy largos. Es un palo pequeño de madera o de plástico. Y un guante protector también para la mano. Se juega en dos tiempos de 15 minutos, en donde hay 10 jugadores por cada equipo, 6 jugadores están dentro del agua, hay 4 jugadores que están fuera del agua en una banca que se está continuamente relevando. Entre ellos sale un jugador del agua, entra un jugador de cambio. Y tenemos categorías a nivel mundial, categoría élite de todas las edades, masters, a partir de los 35 años, categoría sub-23, categoría sub-19. Se juega en los 5 continentes, sin embargo, solamente se practica o han tenido presencia en campeonatos mundiales o internacionales, 4 países: Argentina, Canadá, Colombia y Estados Unidos. Tenemos una disciplina que se llama orientación subacuática, que es una disciplina bastante compleja, muy tecnificada, muy, muy específica, y es por eso quizás es una de las menos practicadas a nivel mundial de la actividad subacuática. Es un deporte individual, también tiene pruebas por equipos o por relevos. Se practica en un lago donde debe haber poca visibilidad, menos de 2 metros, y el objetivo es realizar un recorrido preestablecido y demarcado por unas boyas en el menor tiempo posible, utilizando unos instrumentos de orientación. Acá en la foto que estamos a la izquierda, vemos que hay como una especie de consola aquí abajo, donde hay una brújula o un compás que determina la dirección en los puntos cardinales, un contador de metros que te va diciendo cuánto llevas recorrido, y los deportistas tienen que realizar bajo el agua un recorrido determinado por boyas que tienen diferentes pruebas de acuerdo digamos, al dibujo o la diagramación como están, prueba M, prueba estrella, están las pruebas de relevo o por equipos donde salen 4 competidores desde 4 puntos diferentes, se encuentran 2 y después se encuentran todos los 4 y tienen que regresar. Tiene categorías juveniles y mayores. Básicamente se utiliza el visor o máscara, la monoaleta y el tanque de aire comprimido y el equipo que lleva el equipo de orientación y una boya de señalización, que es la que va amarrada al deportista y es la que va indicando en superficie por dónde va haciendo el recorrido para que los jueces y los espectadores lo vean. Es un deporte que tiene mayor desarrollo en países de Europa, del Este sobre todo, y es poco practicado en países de América. El rugby subacuático es un deporte colectivo, también un deporte de equipo, de cooperación-oposición, un deporte con pelota también, lo podríamos clasificar. Se realiza en una piscina más profunda que el hockey subacuático. El rugby puede ser de 3,5 a 5 metros de profundidad. La piscina es aproximadamente de 18 metros de largo y 12 metros de ancho, más pequeña, pero más profunda. Y el objetivo es anotar el gol en la cancha del equipo contrario, que es una cesta que se ubica en el fondo bajo el agua. Se utiliza un balón subacuático se rellena con agua salada o glicerina, con una flotabilidad negativa de 1 metro por segundo. Tú sueltas el balón y él cae
más o menos 1 metro por segundo, lo que permite desplazarlo, pues me permite pasarlo, hacer desplazamientos de hasta 1 metro y medio, 2 metros, dependiendo de la técnica del jugador. Y también se juega en 2 tiempos de 15 minutos de juego efectivo. Son 12 jugadores por equipo, pero aquí hay 6 jugadores dentro del agua y la banca es de 6 jugadores, a diferencia del hockey, que son 6 en agua y 4 en la banca. A nivel mundial existen categorías sub-21, sub-15 y categorías mayores. Tanto, igualmente, como todas las disciplinas que hemos comentado, categoría masculina y categoría femenina. Está presente en los 5 continentes, se está jugando. Sin embargo, en América solamente se está en el último mundial, en el año 2019, hubo tres países: Canadá, Colombia y Estados Unidos. Venezuela estuvo en el mundial del año 2015. Pero básicamente esos son los países actualmente que están desarrollando el rugby subacuático a nivel internacional. Otros países en el continente lo han ido desarrollando y masificando, pero estos son los países actualmente que estuvieron en el último mundial de rugby subacuático en el año 2019. La pesca submarina es un deporte también individual y es por equipo porque suma las puntuaciones individuales de cada uno de sus integrantes en lo que son los campeonatos mundiales o campeonatos nacionales, dependiendo también de cada país. Es una disciplina que es deportiva, que tiene sus competencias y el objetivo es la captura del mayor número de peces o de especies en apnea. Se practica principalmente, obviamente, en el mar, en aguas abiertas. Puede practicar en algunos lagos, pero básicamente se hace en el mar. Es un deporte que ciertamente puede ser controversial por el tema ecológico, pero que busca respetar bajo ciertos criterios lo que es una disciplina deportiva. En este deporte, en esta modalidad, el pescador submarino tiene que descender en apnea, no puede utilizar equipo autónomo de buceo, debe hacerlo en apnea. Entonces, por eso es un criterio deportivo, porque requiere que el deportista baje y suba, tenga unas condiciones físicas para hacerlo. Que sea deportivo también quiere decir que las especies o los peces que se permite sacar o pescar o capturar se presenten dificultad. Hay especies que el pescador subacuático llega con su arpón y lo señala y el pez llega, más bien. Hay otras especies que ya obviamente son más escurridizas, que son más difíciles su captura, que requieren ciertas técnicas, y esas son las que se permiten. Además de eso, tienen que tener un criterio utilitario, es decir, que sean comestibles para las personas. No se puede capturar una especie que luego no se va a comer. Y que mantenga un criterio ecológico que no afecte donde se hace una competencia de pesca submarina, el ecosistema, el medio ambiente. Son peces que deben pasar por ciclos reproductivos, cada una tiene una talla mínima de captura, ciertas características, y también el criterio ecológico involucra en algunos casos especies que atenten contra el ecosistema en algunas localidades, como pasa con el pez león, por ejemplo, que ya está permitido en algunos países su captura, aunque no sea muy comestible, pero también el pez león se puede comer, pero como es una especie invasora en ciertas aguas, en el Caribe, por ejemplo, está permitida como una especie de pesca submarina, de captura en la pesca submarina. Es un deporte que está presente en todos los continentes, que de hecho fue la pesca submarina, cuando veamos la historia quizás de la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, la que dio origen a la CEMAS como federación deportiva, y está presente y se practica y a nivel competitivo en aproximadamente 10 países en América. Tenemos el buceo de competición o buceo deportivo en piscina, que principalmente son pruebas, hay pruebas individuales y también pruebas por equipo, se practican en piscinas olímpicas, escenarios ya confinados, no, no es un deporte, el buceo de competición es en piscina, no se practica en aguas abiertas. Su objetivo es realizar diferentes pruebas que muestren habilidades con el equipo de buceo autónomo, tanto técnicas del manejo del equipo como físicas y de velocidad y de resistencia bajo el agua, en donde se suma una cantidad de puntos dependiendo de la modalidad y que también evalúa que se haga el recorrido en menos tiempo posible. Si utiliza el equipo básico, máscara, se utiliza el snorkel, se utiliza el traje de buceo, un chaleco compensador, el equipo autónomo, que es el tanque, el regulador y el chaleco. Y vemos aquí que hay diferentes pruebas de inmersión 300 metros, hay nocturnas. Obstáculos, aquí por ejemplo hay una salida de una de las competiciones
desde la orilla de la piscina, desde la superficie. Luego tienes que hacer un recorrido donde te debes quitar el equipo para pasar por unos aros o dejar el equipo allí, seguir un tramo en apnea, luego te colocas el snorkel en la superficie, nadas en superficie. Son unas pruebas bien, bien interesantes, bien dinámicas. Su mayor desarrollo es en países de Europa. De hecho, creo que se origina en España como deporte competitivo adoptado por la CEMA, pero no ha sido muy practicado en países de América. El tiro de blanco subacuático es un deporte, una disciplina individual y también tiene pruebas de relevo que se practican en piscina, y el objetivo es acertar el mayor número de disparos o puntos en un blanco fijo sumergido bajo el agua. Aquí esto obviamente es una disciplina que es muy practicada o que puede ser practicada por los pescadores submarinos y que tiene diferentes pruebas de precisión, biatlón, dependiendo de la, hay que recorrer una parte en apnea, llegas al sitio, te fijas, haces el disparo, regresas, tomas ahí el arpón o la flecha, regresas, vuelves a cargar el equipo y tiene una dinámica allí. Hay diferentes pruebas dependiendo del tipo de objetivo. Es un deporte muy practicado en Europa, Italia, Francia, son los países, digamos, que están a la vanguardia de esta disciplina. Poco practicado en América, sin embargo, en Venezuela, los años 2018-2019, realizamos algunos campeonatos nacionales y empezamos a incentivar la práctica de este deporte. La fotografía y el video subacuático, digamos que se llama Visual, la Comisión Deportiva dentro de la SEMA. Son competencias individuales en donde se pueden realizar tanto en mar como en piscina. Generalmente son los campeonatos mundiales, se practican en el mar y el objetivo es documentar a través de fotografías y también videos el medio subacuático para obtener la mayor cantidad de puntos que son evaluados por un comité, por un jurado evaluador. Se realizan las competencias de fotografía o video en un determinado tiempo, una o dos jornadas, luego ese material. Dependiendo de los reglamentos, los videos se editan, se les entrega a los jueces o las fotografías que sacaron. Estos son evaluados y, pues, dependiendo de las categorías, si es video o fotografía de peces o fotografía macro, gran angular, ambiente con modelo. Modelo es que haya un buzo generalmente femenino bajo el agua. Se hace la evaluación y la calificación. Se utiliza obviamente todo el equipo de buceo autónomo, máscara, bialeta, snorkel, traje, equipo autónomo y obviamente la cámara fotográfica o de video subacuático, generalmente pues ya digitales, ¿no? Se practica en todo el mundo y aproximadamente 8 países en América han tenido presencia en los campeonatos del mundo en esta modalidad. Bueno, un poco ya luego de haber visto el contexto, cuáles son estos deportes. Ya aquí yo comparto con ustedes una experiencia personal de más de 20 años en las actividades subacuáticas y como director de varias organizaciones y colaborador en federaciones nacionales e internacionales. ¿Por qué ser subacuático? Aquí, bueno, aquí hay una pequeña selección de fotografías de mi participación en algunos eventos, entrenamientos de apnea o natación con aletas en piscina. Hockey subacuático, que lo conozco muy poco realmente, pero he tenido la oportunidad de practicarlo y de jugarlo en natación con aletas a nivel de competencia, obviamente, y el rugby subacuático también, que son, digamos, estas dos últimas las disciplinas que yo en mi vida deportiva como atleta he practicado más y que también he tenido la oportunidad, pues, de enseñar e impartir como entrenador, un poco la experiencia que he tenido. De por qué ser subacuático, además de todo, pues, el disfrute que nos ofrece, también nos permite, pues, obviamente como deporte, como deporte competitivo, asistir a eventos nacionales, regionales, internacionales. En este caso también aquí, pues, algunas fotografías de algunas participaciones a nivel nacional, de inicio, en el año 2001, hasta que está aquí, donde estoy con la monoleta, o a nivel internacional en un juego ALBA en Cuba en el año 2005 con la selección de Venezuela, y recientemente pues en los campeonatos nacionales categoría máster, en donde estuve pues tanto aquí en Venezuela como en Colombia, en Chile, participando y compitiendo, ¿no? Son deportes que, un poco mi experiencia en estas disciplinas, pues, y lo que yo puedo transmitirles a ustedes,
y también seguramente los que ya las han practicado, las han vivido. Son deportes para todo tipo de personas. Tiene disciplinas muy, muy pasivas, muy mentales, muy para gente tranquila, como la apnea de repente. Deportes de mucha adrenalina, como los deportes colectivos, el rugby subacuático, el hockey subacuático, las mismas pescas submarinas, deportes de precisión, como el tiro, que requiere también concentración, paciencia. Hay para cada, digamos que yo en esta parte siempre digo que hay un deporte subacuático para cada tipo de persona, ¿no? Los podemos practicar desde diferentes edades, tanto en la natación con aletas, el hockey subacuático, el rugby subacuático, los deportes colectivos a nivel de juego. Se puede iniciar desde tempranas edades. Igualmente, cualquier adulto, cualquier persona de cualquier edad puede también realizar un curso de apnea, de buceo, de pesca submarina y empezar a practicar, o los que tienen categorías máster, así que no hay límite de edad para estas disciplinas. Son deportes de muy bajo impacto, donde el riesgo de lesiones quizás no es tan alto como otros deportes de contacto, porque se practica obviamente bajo el agua. Y los movimientos son más lentos, es un poco más seguro en el tema de golpes, de lesiones en rodillas, por ejemplo. Sin embargo, bueno, tiene obviamente hay que tener su precaución. Como cualquier disciplina, pues nos beneficia a la salud a nivel físico, psicológico, social, emocional, nos permite divertirnos, compartir esto bajo el agua, reforzar valores individuales y colectivos asociados al deporte en general. Nos conectan estas disciplinas, sobre todo en el mar, pues con el medio ambiente subacuático, desarrollando también nosotros esa conciencia ecológica, con nosotros mismos, conocer cuáles son nuestros límites, nuestras capacidades, las disciplinas individuales, como la apnea, la natación con aletas, la pesca también, nos requiere que tengamos un autoconocimiento de nuestras capacidades y también nos conecta, pues, con sensaciones internas. Igualmente, cuando son deportes colectivos, también conocernos a nosotros y conocernos a nuestros compañeros y a los rivales también, y obviamente respetarnos todos dentro del mundo del deporte. Nos permite también desarrollar habilidades para el salvamento acuático. Esto es muy importante, siempre lo menciono. Cualquier ser subacuático, cualquier persona que tenga la posibilidad de saber nadar, de utilizar un equipo, que generalmente has pasado también por una capacitación a nivel de cómo responder ante ciertas situaciones o que se presenten bajo el agua, emergencias, inconvenientes, generalmente en apnea, en pesca submarina, en buceo, hay cursos de salvamento acuático o de cómo brindar seguridad a una persona que tiene un problema dentro del agua, y nosotros podemos también ser en un determinado momento, pues, una persona que pueda socorrer a alguna persona. También es importante, pues, que nosotros, luego de que nos estemos formando también, o nos hayamos formado en el medio subacuático, podamos también tener una capacitación en salvamento acuático. En mi caso, también hice capacitación sobre salvamento acuático, como guardavidas. Es muy importante porque somos unas personas que podemos en cualquier momento, en una playa, en una piscina, que alguien que tenga un problema, tener las herramientas para poder socorrerlo y ayudarlo a que no tenga un accidente, pues que pudiese ser inclusive fatal dentro del agua, ¿no? Son deportes que son poco practicados y poco conocidos, y que quienes los hemos tenido la oportunidad de hacerlo, pues podemos promoverlos más en nuestras comunidades, ser un agente de cambio, traer más personas a estos deportes. Por eso también el objetivo de este tipo de capacitaciones, o de seminarios o de presentaciones, para que tengamos claro cuáles son todos los deportes y podamos nosotros también promoverlos y difundirlos. Y nos hace también tener un sentido de pertenencia con nuestro equipo, con nuestro club, con nuestro entorno y con los otros practicantes que practican estos deportes. Por ejemplo, cualquier persona que practique hockey subacuático en Venezuela, o en Colombia, o en México, que conozca a otra persona de otro país, puede ser de otro lado del mundo, que sabes que juega ese deporte y de repente viene a nuestros países por turismo, siempre hay la necesidad o las ganas de compartir, y que, bueno, si hay un jugador o alguna persona que tiene cierto nivel o conocimiento, simplemente quiere practicar, uno contacta a algún club de esa disciplina y generalmente te abren las puertas para que vayas y entrenes y hagas alguna práctica con ellos, ¿no? Y por eso nos da ese sentido de pertenencia, porque somos una comunidad realmente bastante pequeña comparado con todos los otros deportes, y siempre también existe ese sentido de pertenencia con nuestra disciplina. Y bueno, obviamente muchísimas razones más por las cuales uno debería en algún momento
practicar y conocer estos deportes, estas disciplinas y ser subacuático. También, bueno, hay elementos de estos deportes o a nivel de implementos y de técnicas que también pueden ser aplicados a deportes, otros deportes como la natación, por ejemplo, y que sirven, ¿no?, de apoyo a otras disciplinas, además de las propias de las actividades subacuáticas, de los deportes subacuáticos. En este caso, por ejemplo, nadar con snorkel frontal o utilizar bialetas y monoaletas nos permite perfeccionar técnicas para la natación, el estilo libre o crawl, espalda y mariposa principalmente. El uso de aletas para la patada de mariposa, el uso para la patada de delfín, de aletas o monoaletas más cortas que son de entrenamiento para natación con aletas, sirven para la natación. El uso del tubo respirador o el snorkel nos permite hacer la natación estilo crawl sin tener que sacar la cara del agua. Esto también sirve mucho para personas que tienen problemas cervicales, como rehabilitación, como tratamientos terapéuticos. Desarrolla también un trabajo diferente a nivel aeróbico cuando trabajamos de repente con un snorkel frontal, 100 metros, 200 metros, 400 metros, y el trabajo anaeróbico también, podemos hacer recorridos bajo el agua con aletas, subimos, respiramos, regresamos. O sea, hay mucha variedad también de ejercicios que nos permite complementar pues lo que es la natación, si se quiere, como un deporte acuático que es muy conocido y que obviamente es base para nosotros. Todo el ser subacuático obviamente debe saber nadar, quizás no específicamente con todas las técnicas, pero sí saber obviamente desplazarte bajo el agua sin equipo para luego colocarte el equipo, las aletas o la monoaleta. Y nadar con bialeta es un trabajo muscular mucho más completo. Digamos que la natación convencional o la natación estilo crawl, la relación puede ser de trabajo físico un 80%, 80, 70% en la parte superior, la brazada, lo que es la brazada, y un 20 o 30% la patada. Cuando nos colocamos las aletas, podemos trabajar prácticamente 50% del impulso con los brazos, 50% con las piernas, y obviamente con la monoaleta es prácticamente todo el trabajo de la zona media, de la zona inferior del cuerpo, porque los brazos van en flecha, no hacen ninguna tracción. Entonces podemos combinar estos elementos para hacer un trabajo muscular, un trabajo integral más completo para nuestro cuerpo y para nuestro desarrollo integral físico como deportista, independientemente del deporte que practiquemos. También tenemos pues que hacer buzo en apnea o practicar la apnea, no solamente con fines deportivos y competitivos, también nos permite desarrollar técnicas de respiración, de relajación, aumentar nuestra capacidad pulmonar, tener más conciencia del uso eficiente de la respiración, no solamente dentro del agua, sino como medio para cualquier actividad de nuestra vida, para manejar situaciones de estrés, digamos, de ansiedad. Ya esto pues, es una parte más específica de la apnea que un instructor de apnea puede ya desarrollar más en un curso. Y cómo la apnea y la respiración nos ayuda en prácticamente cualquier ámbito de la vida. Tenemos modalidades que son sin equipo, que quizás son bastante económicas, si se quiere de practicar la apnea estática o la apnea dinámica sin aleta, pues no requiere que uses aleta, simplemente tu traje de baño, o tus lentes o tu visor y ya puedes empezar a practicarla, obviamente con la orientación, ya lo vamos a ver. Y son modalidades, bueno, no solamente la apnea, sino también la natación con aletas y para cualquier actividad subacuática, donde si ya yo he sido practicante de natación, pues se puede hacer una transición más fácil que una persona que está empezando de cero en una actividad subacuática. Es decir, un nadador o una persona que ha hecho natación desde niño, colegial, quizás ha competido a nivel regional, nacional, no necesariamente haber sido nadador federado o seleccionado de su estado o su país o su región. Una persona que sepa nadar bien, sus cuatro estilos, cuando se involucra en las actividades subacuáticas, pues tiene ya un camino ganado muy grande porque tiene lo que nosotros llamamos la acuaticidad, digamos, el sentido en el medio, se siente cómodo en el medio, pero eso no quiere decir que cualquier persona que quiera empezar sin tener conocimientos previos de natación no pueda hacerlo. Obviamente hay procesos para cada deporte, pues ya para cada modalidad hay un camino específico que seguir para tú irte enfocando en ese camino deportivo y competitivo. Cuando queremos iniciarnos en las actividades subacuáticas, pues bueno, ¿cuáles son los aspectos a considerar más importantes? Bueno, primero que es la seguridad, es
sobre todo lo más importante. Primero, porque no es nuestro medio habitual. Nos sumergimos en un espacio que no es donde nosotros nos movemos realmente, que es el agua. Y sobre todo, si vamos al mar, si vamos a una piscina donde es profunda y de repente, si todavía no sabemos nadar, pues obviamente tenemos que estar claro que necesitamos unos pasos previos para llegar a esos escenarios, ¿no? Por eso, pues, también está el riesgo de ciertos accidentes que pueden pasar en apnea, como la pérdida de la conciencia o blackout, que por eso, pues, no se debe practicar ninguna de estas disciplinas. Inclusive estando en piscina, nadando, siempre es bueno que estemos con un compañero, cualquier inconveniente que nos dé, de repente un calambre o alguna imprevisto, siempre debe haber alguien con nosotros practicando la disciplina, si somos deportistas o practicantes, pasar por un chequeo médico y una evaluación de salud previa de acuerdo a la edad, al deporte, a la edad que tengamos y al deporte que vayamos a practicar, orientarnos bien en ese sentido con un médico, pues, y si es un médico especialista que conozca también del deporte y deporte subacuático, que no son muchos, pero también es importante y es para cualquier disciplina, pues pasar por una evaluación previa a nivel médico, a nivel físico. Si queremos empezar en la actividad subacuática y no tenemos a nadie, o un entrenador, un instructor que conozcamos, pues es importante que nosotros sepamos a dónde dirigirnos, porque estas disciplinas, pues, deben ser orientadas y enseñadas e impartidas por instructores y entrenadores que sean profesionales en el área, que tengan formación, que tengan cursos, que tengan credenciales, que hayan pasado por un proceso también de capacitación en lo teórico, en lo práctico, en lo pedagógico. No cualquier persona puede enseñar actividades subacuáticas. Entonces también es importante identificar quiénes son esas personas, dónde están, para eso, pues, dirigirse a los clubes, a las ligas, a las asociaciones o a las federaciones de actividades subacuáticas de cada uno de los países. Ya les voy a dar los contactos también, pues, a dónde se pueden dirigir en cada país, porque es importante esto. Pues, y si también nosotros queremos ser promotores y entrenadores y formadores de deportistas subacuáticos, pues también tenemos que, obviamente, pasar por unos procesos de capacitación que nos den a nosotros las credenciales para poder impartirlas, enseñarlas y entrenar a las personas en estos deportes. Bueno, un poco el contexto rápido en Venezuela, actualmente, octubre de 2020, cuando se está dando esta ponencia, pues la federación que rige los deportes en Venezuela, la Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas, está reconocida por el Comité Olímpico Venezolano, por el Instituto Nacional de Deportes. Básicamente, históricamente, pues, se ha practicado en Venezuela la pesca submarina, la natación con aletas, la apnea, luego el rugby subacuático, más recientemente el tiro subacuático, pues, y bueno, Venezuela ha tenido participación en campeonatos mundiales desde hace varias décadas. La federación creo que está cumpliendo 50 o 60 años de fundación este año 2020. Y bueno, hemos tenido representaciones internacionales importantes, pues la más destacada de ellas, el año 2018, con la deportista Angie Rojas, que está aquí en esta lámina, tuvo dos medallas de bronce en un campeonato mundial de apnea en piscina, con récord panamericanos. Y bueno, de ahí hacia atrás, pues, deportistas de gran trayectoria, con resultados importantísimos, pues, Carlos Coste, como uno de los principales exponentes de la apnea, cuando compitió dentro de las actividades de la federación, representando a Venezuela. Rubí subacuático, que, bueno, alcanzó un sexto lugar en su primer y único mundial en el 2015, campeonatos panamericanos en pesca submarina, en natación con aletas, en apnea, importantes resultados que ha tenido Venezuela a nivel internacional durante, pues, toda su historia, y que, bueno, durante esta etapa de pandemia, pues, como todas las actividades deportivas en casi todos los países, pues, ha estado un poco parada, pero bueno, se han hecho algunas cosas, algunas actividades durante este periodo, y bueno, es un poco el aporte que está haciendo Venezuela y la Federación Venezolana, donde, pues, yo me encuentro aquí en la ciudad de Caracas, a seguir difundiendo estas actividades y estos deportes subacuáticos. En el contexto internacional, los deportes subacuáticos en el mundo, pues, gracias a la Confederación Mundial y a las SEMAS en la zona de América,
Como les comentaba, pues se realizan competencias mundiales, Copas del Mundo, campeonatos continentales, panamericanos, y hay un calendario pues de eventos importante e interesante que, bueno, que durante este año se ha pospuesto, pero ya están previstos para el año 2021. Están de nuestros deportes subacuáticos incluidos en los Juegos Mundiales, en los Juegos del ciclo no olímpico, que van a ser también en el 2022, los próximos Juegos Mundiales en Estados Unidos. Y recientemente pues se anunció la realización de las Copas del Mundo Universitarias, avaladas por la FISU, por la Federación de Deportes Universitarios, como les comentaba, y ha sido importante la inclusión de los deportes subacuáticos y algunas modalidades en Juegos de Ciclo Olímpico. Estos deportes han estado incluidos en los Juegos Bolivarianos de Playas del año 2012 hasta el año 2016. Se tuvo participación en natación con aletas, apnea y pesca submarina, natación con aletas en piscina, en aguas abiertas, la pesca submarina obviamente en el mar. Y pues se ha anunciado que la próxima edición o la primera edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mar y Playa a realizarse en Santa Marta, Magdalena, en Colombia, en el año 2022, va a tener la incorporación de la natación con aletas en aguas abiertas. Así que hay un camino que están recorriendo estos deportes, pues que nos hace seguir trabajando por ellos, difundiéndolos y que crezcan, sobre todo en nuestra región, en América, para incorporar más países, más practicantes y que, bueno, que sigamos ocupando esos espacios para luego estar también en Juegos Suramericanos, en todos los Juegos Panamericanos y seguir ese camino hacia la inclusión hacia unos Juegos Olímpicos. Bueno, finalmente, pues aquí tenemos los enlaces de las organizaciones que yo he estado trabajando, pues la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, CEMAS.org, la CEMAS Zona América en el continente, CEMAS.org, la Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas, FEA.com.be. Las organizaciones que yo dirijo, o la organización que yo dirijo es porsub.org, que tenemos también una página que se llama sersubacuático.com, que tiene como objetivo difundir a las personalidades y a conversar hacer entrevistas con las personalidades de los deportes subacuáticos, para darle también más protagonismo a las personas que están haciendo nuestro deporte. Y el portal de actividades subacuáticas www.portalsub.net, que es un medio de información, un medio de difusión para la actividad subacuática, tanto en español como en inglés también lo tenemos. Y es importante la Universidad Deportiva del Sur, donde yo soy docente en modalidad de distancia, ¿no? La universidad que queda en San Carlos, esta universidad queda en la ciudad de San Carlos, Estado Cojedes, aquí en Venezuela, yo soy egresado de allí, y pues también docente desde el año 2016. Donde con las que estamos trabajando y desarrollando ciertas capacitaciones y el aval también para lo que es la parte formativa de los próximos cursos de iniciación a las actividades subacuáticas que estamos previstos a realizar próximamente. Así que, bueno, un poco lo que quería compartir con ustedes en esta presentación. Les dejo con una frase de Jacques Cousteau, uno de los principales exponentes del mundo subacuático, fundador de la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, investigador, que nos dice que el hombre lleva el peso de la gravedad en sus hombros, solo tiene que bajar al fondo del mar para sentirse libre. Así que los invitamos a sumergirse en el mar, en la piscina, a hacer subacuático, para que pues, conozcan más estos deportes, se conecten con ellos, puedan difundirlos a otras personas. Y bueno, no me queda más que darles las gracias a todos por su atención, por estar presentes aquí en este espacio. Y bueno, ahí tienen mis contactos por correo electrónico, miguelesporsub@gmail.com o en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, me pueden conseguir como @miguelesporsub. Y pues en esta plataforma de educación de la Academia Deportiva Subacuática, Sporsub, www.sporsub.org. Así que gracias a todos por su participación y nos conectamos en una nueva presentación o una nueva oportunidad que tengamos para hablar y conocer más del ser subacuático. Hasta la próxima.